Mi gente, tercer episodio de... ¿cómo se llama el juego? ¿Tú? No me acordaba. Kingdom Come Castle. Pero todo, mi nombre es Chavales, Caramelo, y estamos jugando, claro que sí. Amigo, no te me incendies, Vale, ¿qué pasa con la felicidad? Salud moderada, necesitan más cosillas, ¿verdad? Vale, vamos a meter más frutas. O pescado, o bueno, incluso cerdo. Amigo, gracias, que no se me incendie eso, por favor, madre mía. Vale, hostia, 40 personas sin hacer nada. No me seáis puercos, no me sean vagos. Digo, los dejo un segundillo sin vigilancia. Y se van a hacer el cafre, tú, los imbéciles estos. Vale, uno por aquí y otro aquí. Aquí vamos a crear una taberna, que una taberna aquí siempre es bonito. No hay taberna, ¿verdad? ¿O está aquí? Sí que hay una taberna, justamente. Vale, ¿qué viene y viene igualmente por estos lares? Por estos lares puede venir muy bien. Una clínica. Una biblioteca, para que aumente felicidad, me gusta. Aquí, bien chiquitita. Vale, ahí estamos, perfecto. Vale, vamos a concluir. Este episodio me gustaría acabar con toda esta muralla. Cosa que entiendo que será factible, la verdad, eso espero. Vale, sigue habiendo 11 personas sin hacer nada. Vamos a ir directamente a por comida, full comida. Van a meter aquí más comidita, gente. Vale, vamos a hacerlo simétrico. No se puede por esta vaina. Bueno, si hago aquí una tesorería, de hecho ya puedo hacer una tesorería. De hecho, tesorería, vamos a hacerla justamente aquí atrás. Vamos a hacer dos ya que estamos. Son 40 de tal. Vale, vamos a hacer dos tesorerías justamente aquí atrás. Una aquí y otra aquí, ¿vale? Justamente en estos laterales. Para que esto sea simétrico y esto, como no vamos a verlo demasiado eso de atrás, pues bueno, ¿vale? Pues todo, han metido aquí más esto. Bien, bien, bien. O sea, entiendo que a medida que vamos avanzando con el castillo va creciendo, va aumentando. Eso va aumentando, me gusta, me gusta. Me gusta el like it. En casa fritas, amigo. Dieta variada. Es que también eres un poco exquisito, ¿eh? Vale, 40 ya tenemos por aquí. Tesorería. Uno aquí. Opa. Este llegará hasta atrás, entiendo, ¿no? Sí, obviamente. Vale. Oleada de dragones en un año y de vikingos en dos. Pero todo, lo de los dragones vienen en oleadas, ¿eh? Al principio viene uno, pero luego han venido dos, tres. Yo he llegado a tener hasta incluso cinco. Incluso un dragón madre que es súper gordo, más tocho y más tal, ¿sabes? Vale, vamos a poner otra tesorería. Aquí la tenemos. Y una vez hecha esta. De hecho, en cuanto esté construida, esta la tiro. Si la tiro, no pierdo ese oro, entiendo, ¿no? Esperemos que no, la verdad. Vale, estamos teniendo a mucha gente desempleada. Eso está bien, porque significa que está todo ocupado, así que guay. Vale, por favor, asete, asete. Ah, ya está aquí el tonto este. Vale, a ver. Tenemos que ir con un pez de plomo, ¿eh? Tributo 110. Todavía no. Me has pedido 30, me has pedido 40. Pero de golpe 110, lo siento mucho, pero no. No, porque la siguiente vez en lugar de ser 110 serán 200, la siguiente 400 y se irá aumentando. Amigo, no negociamos con terrorista. Vale, necesitamos tabernas. A ver, tabernas, perdón. Vale, por este lado, ¿verdad? Sí, pase este lado. Pues una taberna aquí. Mira que tiene una taberna al lado, ¿eh? Pues una aquí. Una tabernita. Vale, ya han hecho este. Perfecto, pues esta podemos quitarla. Demolío. Y como sigue habiendo, como veis, mucha gente desempleada. Todo bien, ¿verdad? Estoy grabando. Perfecto. Una... Mierda, la lío. Este la arribo. Dime que puedo derribarlo. Perfecto. Y aquí un molinito. Perfecto. Otro barco mercante. ¿Cuánto tenemos de esto? 104, perfecto. Uy, no me deja vender esto, ¿eh? Y el carbón tampoco. Uy, madre mía, pues ha llegado un barco mierduchco, ¿eh? Bueno, un dragón a tope, tú. Primero a pegarle esta. Mira la vida que le quitan, ¿eh? Uf, las balistas de vida que le quitan, tú. Pumba, pumba. Me encendiaré esa, pero lo vamos a matar. Pumba, pumba. A tomar por el culo, dragón, tú. ¡Ay! Se lo han cargado. Joder, se han cargado un palacete, tú. Reconstruye, reconstruye. Se pone la gente... pocha. Vale, está todo bien, ¿verdad? Vale, está reconstruyéndose. Perfecto. Vale, tenemos que ir poquito a poco, ¿vale? Aunque tengamos mucha gente desempleada, no tenemos que liarla, ¿vale? Esto ahora lo ponemos aquí, no preocuparse. Vale, sigue habiendo más gente desempleada. Pues vamos a meter aquí más, ¿eh? El puto árbol este. Otra oleada, joder. Ah, bueno, una oleadita. Una, sí, para chiquitita. ¿Cuántas alturas tiene esto? Vale, este lo hemos subido una, ¿verdad? O este queda como el orto, también te digo, ¿eh?
Son... ¿Cuántas alturas hay, tío? Creo que era el máximo, ¿no? A ver. Vale, tiene que ser al máximo. A ver, vamos a ir viendo. Bueno, todavía queda bastante aquí. ¿Hay emerja? No, porque no tenemos más esto. Vale. Vale, viene una oleada. Vale, dos regimientos, tres regimientos de momento. Vale. Un regimiento fuera. Dos fuera y tres. En el momento que creemos este, todo estará protegido ya, ¿vale? Vale, han destruido algo, ¿verdad? Sí, lo reconstruimos. 17 aún desempleados. ¿Cómo de comida? Pescado cerdo, vamos a crear aquí los cerdetes, ¿eh? Produce contra todo daño, vamos a darle a este. Una, dos. Vamos a crear dos puerqueras. Porqueras. Carnicería. Por cada pedazo de carne de cerdo de una porquería, la carnicería le cortará y preparará varias porciones. Puedes almacenar hasta 100 de carne de cerdo. Vale. Y esta la ponemos, vamos a poner por aquí. Vamos a poner dos, de hecho. Una en cada lado. Vale, vamos a ir ya por el hierro, gente. Que de hecho el hierro estaba a la izquierda del todo. Aquí, está tomado por culo, tú. Vale, vamos a sacar aquí una carretera hasta tomar por saco. Vale, de hecho vamos a cortar esta. Este camino. Aunque lo va a reconstruir igualmente, ¿eh? Vale, está todo bien, pero bueno. Mira los puerquillos. Sé cómo tenemos esto. Ahí tenemos. Caminito y para adelante. Es que toca hacerlo rápido porque en el momento que lo quiten. Ahí la he liado, ¿verdad? Ah, no, va bien. En el momento que lo quiten van a volver a reconstruirlo, tío. Son así de eficientes mis trabajadores. Vale, llega otra oleada. No pasa nada. Vale. Oleada para aquí. O sea, perdón, carretera lista. Vale. Van viniendo cada nada, gente. Hay que tener cuidadito con eso. Hay que empezar ya a hacer aquí bien las torres estas grandes. ¿Qué ha pasado? Se quedaron sin hogar recientemente. ¿Cómo que sin hogar recientemente? Ah, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se han quedado sin hogar? ¿What? Ah, por la casa que se destruyó, pero no se reconstruyó. Carbonera, la cual ya está reconstruida. Y no me deja avanzar aquí al mar, ¿no? Para aceite, el cual está reconstruido. No vea tú. O sea, voy a tope, ¿no? Joder. Vale, un segundillo antes de seguir con esto. Este, que tengo que quitar esa piedra por cojones. Esta vamos a hacerla ya. Vamos a hacer otra por aquí. Vale. Mira el oro que tengo ya, ¿eh? Salud moderada. Vale, eso se solucionará con esto en un segundillo. Vale, vamos a ir siguiendo con esto. Uf, mira que toda zona de cultivo más guapa que hay, ¿eh? Aquí vamos a hacer un castillito, ¿vale? Vale, esto por aquí. A tope. Vamos a intentar no meternos en todo el puto medio, pero vamos a hacerlo porque podemos. Vale, perfecto. Así tiene ese caminito ahí perfectamente puesto. Vale, esto ya podemos finalizarlo, ¿eh? Segundito, crack. Vale, no puedo subir más. Pónmelo, gracias. Ahí está. Vale. Ese es el máximo. Vale, hay uno. Creo que hay dos, ¿verdad? Hay como dos aquí. A ver, aquí ya estamos al máximo. No, si no estamos al máximo. Porque tenemos que subir más aún. Vale. No me deja poner más. Ah, porque estoy fuera de la isla. Con su padre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, amigo? Espera, ¿qué ocurre? Vale, acceso a dieta variada. Eso se hará en cuanto. Vale, 10 por año, todo bien. Vale. ¿Y las porqueras? ¿Qué ocurre con las porqueras? ¿Las porqueras dónde eran, tío? Ah, era aquí la carnicería. Vale, necesitamos las herramientas. Necesitamos las herramientas, vale, para eso iba yo hacia allí. Vale, salud variadas, amigos. No sé, tío. Vale, higiene. Hostia, baños públicos. Siempre olvido los putos baños públicos, tío. Wow, siempre los olvido, ¿eh? ¿Qué cojones? Noria.
Vale, esto vamos a poner por aquí. El baño público. 125 de piedra. Vale, necesitaremos comprar piedra punta pala. ¿Qué ocurre? Va todo bien, ¿no? Sí, aunque se quejan un poquito por tema de higiene. Vale. Joder, hay 71%, bueno, 70 de promedio de felicidad en la ciudad, ¿sabes? ¿Esto ya está al máximo? No, ahora sí. Vale, ahora sí. Uf. Ay, no está al máximo. Todavía uno más. Madre del señor. Uf, es que llega prácticamente hasta aquí, hasta el inicio. Vale, vamos a subirlos. Hay que subirlos 100%. O sea, hay que subirlos 100%. Ah, pero ya sé por qué no me dejaba subir más. O sea, ya sé por qué me dejaba y antes no. Era porque aquí tengo la muralla y aquí no. A ver, mira. Me deja... Claro, aquí también me va a dejar. Ah, no, da exactamente igual. Vale, pues ahora sí ya creo, ¿no? Ahora sí, perfecto. Vale, bien. Ahora sí que vamos a tener una muy buena defensa contra todo. Bueno, ya cuando tengamos las 4, de momento tenemos 2 de 4. Y va bastante bien. Vale, la Noria haciéndose. A ver si viene el barco mercante. Llegó la diplomacia. A saber de cuánto está aquí, tú. ¿Qué pasa si no le atiendo, gente? Nos abandonaste. Contamos contigo. Bueno, le queda nadie menos para declararnos la guerra, ¿eh? Y la guerra ya sabéis que no es nada bueno, la verdad. Para aquellos que quieren avanzar. Vale, 91. 100, joder, 28. Más 2, hay que meter comida. Tenemos muchos desempleados, vale. Tenemos que crear las granjas para poder hacer... Joder, es que me voy de la isla, tío. Tenemos que crear más granjas para que sigan los puercos. Voy a llevar todo esto aquí, vamos a llenar todo de granja. Venga ahí, que se quede bien, bien, bien bonitico ahí. Cago en todo. Vale, a ver si trabajan todos. Vale, antes de seguir avanzando, gente, prefiero tener desempleados a tener más gente, ¿vale? Y que falten y tal. Vamos a hacer primero los baños públicos, que son 125, los cuales ya tengo. Baños públicos. Esto grande, tú. Justo en el medio. Me va a coger bastante... Sí, va a cogerme bastante agua como tal, pero bueno. Puedo hacer dos igualmente. Es que aquí no me gusta demasiado, pero tampoco. Es que tampoco voy a hacer la que toma por culo. No sé por qué coño he hecho esto aquí. Aquí, para que puedan pasar, ahí sí. Vale. Acueducto, de Segovia. Vale, ¿cuántos son cada uno? Un porrón, ¿verdad? 40 cada uno, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, 200 de piedra. Bueno, pues a esperar, amigos. Vale, igualmente esto ya está perfecto. ¿Cómo vamos de oro? 125 por año, muy bien. Necesitamos esto. ¡Uy, va, la comida! Vale, necesitamos ya esta cantera. Vale, esta cantera lista. Vale, esto ya empezará a darnos hierro. Con el hierro podemos crear... podremos crear las herreros. Para que hagan herramientas. Aparte de herreros, podemos también crear los... Los albañiles. Nos faltan 20 de piedra. Un poquito más, amigo. Gracias. Puedo ponerlo por aquí. Estupendo. Y aquí... Uy, ahí también, pues ya estaría. Vale, 9. Uy, va, viene una oleada fuerte, ¿eh? Mira, mira, mira. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 regimientos. Y van a por esta. Me cago en serio, tío. Van a ser así de ratas. Pues tendré que crear aquí una independiente, gente. ¿Dónde coño van, tío? Si vienen para allá, para allá. Vale. No, son más, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí van dos juntas. Van 6, son 7, tú. Vale, que empiece a llover ya. Que empiece, que empiece. Vale, ahora necesitamos crear de las normales, ¿eh? ¿Me han robado oro? Me han robado oro. Joder, si me roban oro, su puta madre. Hijos de puta. Me han robado oro. Me he dado cuenta, amigo. Vale, tenemos que crear de arqueros, torres de arqueros. Opa, han destruido... Hostias, pues eso nos ha jodido bastante, Que hayan destruido literalmente... ¿No tengo piedra, en serio? Hijos de puta, tú. Vale, que han destruido, un segundillo.
mina de hierro, la han destruido. No podemos reconstruirla por la piedra. LOL. O sea, pues este ataque, pensaba yo que iba bien, pero no, Vendemos, gracias por dejarme vender esto, aunque no debería, no puedo vender más. Compra, déjame, dime qué tienes, perfecto, 96. 192, va a venir de putísima madre. Vale, lo he parado, ¿verdad? Estamos parados. Vale, esto. Reconstruimos. Carbonera, ¿dónde está carbonera? Reconstruimos, almacén. Sí, me ha jodido bastante ahí, claro, ahí va todo el tema de la madera. No, tengo que hacer ya este, tengo que cerrar ya aquí. Bueno, espérate que aquí hay otro. Nada, pero este va a caer rápido igualmente. Vale, esto ya podemos, hacer algo más. Venderle carbón podemos, 3 solamente. Bueno, me ha quedado así. Vale, me han robado igual unos 300 400 de oro, y madera también, entiendo. Vale, eso va a morirse ya. Ahí tenemos que crear. Tenemos que crear algo, Tenemos que crear ahí. Por lo menos un par de torres. Vale, esto está todo, ¿verdad? En principio está todo reordenado de nuevo. Vale, hemos dicho. Vale. Vale, en principio vamos a suponer. Joder, pensaba. Lo que nos pasa por confiarnos, tío. 1, 2. No llega para más. Vale. Baños públicos. Sin hogar. Joder, somos más gente de la que podemos albergar. La piedra, necesitamos piedra. ¿Cómo va esto? Vale, 100, venga, tiene que pasar menos un añito. Crearemos ahora todo esto. Uf, gente, se hace bastante. Está guapo, porque está muy guapo. Pero se hace bastante agobiante, perdón, que no pase el tiempo, ahí está. Se hace agobiante, con tanto, todo el rato haciendo cosas. Vale, dragón fuera. Han venido dos dragones, uno ha caído. Y el segundo también ha caído. ¿Has derribado algo? No lo sé. Vale, vamos a crear ya este. Que estamos a crearlo por aquí. Vale, eso nos deja crear uno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Ah, por esto no me deja, claro. Una granja, dos granjas, un molino. Guau, ha destrozado el dragón y se ha destrozado, El primero vamos a hacer el palacete. Que es bastante importante que tengamos, obviamente, el tema de espacio para los ciudadanos. Pues si no, se nos van a ir y van a empezar ya a ponerse tristones y esas mierdas. Gracias, reconstruyendo. Venga. Vale. Estamos trayendo ya esto. Ah, claro, tengo que. Joder, tengo que hacerlo. Venga, reconstruye, amigo. Vale, estamos haciendo dos que van a ser 50 plazas. Vamos bien, entonces, con 50 plazas. Voy a dar un pequeño respiro, gente. Voy a echar un poquito de agua. Ha sido durete este, ha sido durete. Modulete este ataque. Bueno, porque ha destruido un par de cosas, simplemente. Tenemos que crear más torres, ¿vale? Como esta. Sí, como estas. Tal cual. Estas, como estas, van a venir bien. Para que se carguen todo lo que hay aquí, ¿sabes? Muy calificado. Joder, cómo baja tú. Vale, venga, venga. Sin mandar que se construya esto, ya debería estar. Vale, la comida de momento. Uf, vamos en déficit igualmente. Reconstruir. Ah, claro, ese era el molino. Digo, ¿por qué me ha llevado tanto, tío? Claro, porque me ha reconstruido el molino. ¿Qué tengo aquí atrás? Este. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Pueden llegar? Pueden, yo creo, ¿no? Sí, perfecto. Diplomático en camino. Vale, 1, 2, 3, 120 más en falta de momento de piedra. Este, te digo, esto que va a ocurrir ahora va a suponer la guerra o la guerra llegará en unos años, pero tendremos, Bueno, a ver la cara de la montoria. Vale, a ver cuánto es el tributo. Voy a pagárselo. Es que no pagará ahora mismo. 130 va a ser que. Como tengo esto, me van a destrozar de fuera, tío. Venga, nada que suba los baños públicos. Es este siempre el lío, tío, para llegar. Ahí está, para que se vea ahí más cerquita. Es que podemos llegar prácticamente. Vamos, venga, tenemos 30 de piedra. ¡Vamos! 33. Vamos, 5, 9. Venga, dale. Ahí estamos.
Ahora sí que sí. Ya con esto estamos ready. Y va a empezar otra vez esta civilización a resurgir. ¿Cómo está esto de aquí? Pues no lo veo que tenga demasiadas cosas, ¿eh? De hecho, torres tiene una, dos por aquí. Sí, quedará muy tal, pero mira el mío, qué guapo. Esto, ¿tú ves esto así en la vida real? ¿Cuántos son? ¿50 metros? ¡Wow! 50 metros de murallón, no, normal, de locura, ¿eh? Venga, haces ya esto. Vale, ¿cómo vamos de prioridades? Hay 26 trabajos sin cubrir. ¿Cuáles son? Graneros. Vale, graneros como tal. Y lo, ah, los mineros. Comerciante. ¿Cómo? Perdón, un segundillo. 84. Vale, vendemos igualmente. 3 solamente, pues con 3 voy a hacer dos mierdas. 14, vale. Vale, no voy a comprar nada más. ¿Qué voy a comprar esto, eh? 88, ¿con cuánto me quedaría? Ah, bueno. Perfecto. Unas torrecitas para qué vamos a hacer. Vamos a hacer, de hecho, vamos a hacer dos torres. Una. Vale, una. Que se apoyen entre sí. Dos. Tres torres. Ah, una variedad de lobos. Para sentar las fallas más prácticamente. Vale. Y ahí llevaremos para allá. Vale, nada que se haga esto. Que le quedan ahí menos. Este amigo, te puedes ir. Que tú te crees la mierda de esto que me ha comprado. Vale, tenemos que ir a por más madera, ¿eh? Ahora vamos a hacer aquí un caminito. Vamos a coger toda esta madera de aquí. ¿Dónde está esto? Aquí delante, ¿verdad? Vale. Vale, aquí vamos a poner un guarda forestal. Venga, venga, está esto ya construido. Atentos a la felicidad. ¡Atentos! Os espero, la verdad, os espero. Ahora sí, de 64 pasaremos a... ¡Uy! 78, 80, qué rico. Vale, bajaré a 76, pero es bastante bien, ¿eh? Muy bien, amigo. Muy bien, tendría que empezar a llegar gente ya. Obviamente vamos a quedar nosotros ya el tema del guarda. Guarda forestal. Ahí lo tenemos. Este camino lo voy a emplear un poquito más, que me ha faltado un poco. Ah, no, está perfecto, vale. Vale, las torres estas, vamos a terminarlas ya para que no se me olviden. Y aquí incluso podemos hacer otra, ¿eh? Podemos hacer cuatro. Bueno, cuatro para defender esto. No creo que lleguen demasiados, o sea, no creo que vengan demasiados atacados aquí, ¿no? No, de hecho vamos a poner solo de estas. Una, dos, tres. Con tres yo creo que es más que suficiente, ¿no? Para proteger eso. ¿Sabéis? Y total, los vikingos no van a por los aldeanos como tal, sino que van a por las granjas. Y esto aquí, qué feo, ¿no? Toda la curva mala, ¿sabes? Así, amigo, así. Toda la curva dobladito fea. Vale, para ahora seguir expandiéndonos tranquilamente. Vamos a hacer los caminos ya para las casas. Tenemos aquí el camino hecho, ¿verdad? Sí, tenemos aquí el camino hecho perfectamente. Toca ladera un poquito, un segundo. Vale. Esto fuera, por favor. De hecho, esto también. Todo esto fuera. Me gusta de momento lo que estamos creando, ¿eh? Me gusta bastante. Una peste terrible. Cuatro campesinos se han contagiado. Vale, vamos a crear por aquí un hospital. Aunque te digo, necesitamos gente, ¿eh? Invasión vikinga. ¿Cuántos son? Nueve. A primera vista. Vale, los míos van a ser esto. ¿Cuántos son? Cinco barcos, cinco y cuatro. Vale. Sí, 5 y 4. Van a atacar por aquí igualmente. Tenemos que crear aquí ya esta vaina, ¿eh? Hemos creado aquí ya todo esto. Está en proceso, vale. Tarurum. Torrecitas, venga. Vale, eso ya está casi. Gente muy... Bueno, gente visitó el hogar, pero... Ah, los vikingos asustaron. Ah, bueno, joder, mira dónde, para dónde va a ir la mierda esta, ¿eh? Vale, por suerte. Ay, no me jodas. ¿Van a atacar esto? ¿En serio? ¿Qué vida tiene? Claro, que no tiene ni vida. ¿Cómo coño? What the fuck? Vale, al menos se han distraído ahí. Me han destruido toda esta, tú. ¡Hala, me acaban de quitar! Bueno, tampoco tanto, ¿verdad? Que construyan ya eso rápidamente. Joder, que no llegan a tesorería, ¿eh? ¡No lleguen! ¡Ya me han robado! ¡Me han robado! ¡Me cago en tu padre! ¡Hola, hola! ¡Vaya saqueo, tú!
Vale, lo recupero, Si lo mato, lo recupero. Vale. Tengo que cerrar ya la muralla, Su puta madre, tío. La madre que los reparió, tú. Vale, vamos a poner ya esto por fin. Obviamente, van a atacar por aquí porque es donde hay chicha, ¿sabes? Vale, a ver cómo va esto ya. Un poquito más, vale. Ahora ya creo que ya está perfecto. Tengo, no sé qué voy a darle ahora, tú. Vamos a poner aquí de esta vista. Tío, no sé qué voy a darle, Espérate. Vale, una aquí. Y la otra no me va a dejar. Ah, porque estoy fuera. De los putos mierda esto. Y otra, vale. Esto para dragones viene perfecto. Luego ya, alrededor vamos a poner solamente la de arqueros, ¿vale? Uy, mira cómo estamos esto, al 100%, Vale, el mercante, ¿cómo vamos? Vale. Amigo, solo cuatro, hijo de perra. ¿Qué pasa? ¿No queréis nada para allí o qué? No me deja vender nada, Vamos a pillarle 117. Vale, sí, de momento sí. Y de hecho vamos a pillar hierro. Vamos a pillar, de hecho, este. Vamos a pillar 30, 40. Y un poquito de hierro. Mientras que van haciendo aquello. De hecho, ¿por qué no están trayendo hierro, tío? Es mi explicación, ¿Por qué no están trayendo hierro, perros? Vale, hemos comprado. Vale, es que no hay personal, obviamente. Por eso no hay gente allí trabajando. Vale, vamos a ver cómo va esto. Porque obviamente necesitamos gente, ¿verdad? Mineros, estibadores. Aquí va a quedarse. Va a ser justamente así. Venga, a tope. ¿Cómo va la gente? Vale, de momento tenemos sitio para gente. Así que va a empezar a venir gente a punta pala. Esto te puedes ir a tomar por saco porque no me has comprado nada de nada. ¡Por mí! ¡Húndete! Reconstruir. Ah, mira, te reconstruye entero. Vale, vale. Si te reconstruye entero, no hay problema. Pim, para, pam, pam, pam. Vale, felicidades. A ver, vamos a ver aquí el consejero, a ver qué necesitamos. Vale, cultivamos más comida de la que podemos almacenar. Por lo que vamos a meter más. Aquí hay algo destruido. Ah, no. Los recursos almacenados, claro. Almacén pequeño, vamos a poner almacenes grandes, punto para. Aquí era. Era aquí, coño. Vamos a ponerlo por este lado, ¿vale? También. ¿No me deja ahí? No. No, porque es un 4 por algo. Aquí sí, pero aquí vamos a poner almacén de fruta, que sé que hay un par, pero bueno, vamos a ir metiéndolo por todos estos lados, Vamos a hacer, cerrar ya todo esto, ¿vale, gente? De hecho, vamos a hacer una cosita. Vamos a quitar ya esta. Y no sé si hay alguna más. Y esta. Bueno, de momento no me dejan. Vale, vamos a quitar de momento esa. Que quiten esa cueva. Y así ya podemos cerrar la muralla, ¿vale? De hecho, por aquí, amigos, que cierren ya. Ah, porque me dice que estoy fuera de isla, tío. Eso deberían cambiarlo, Eso, la verdad es que no me gusta nada. Vale, esto ya que lo quiten. Amigo, llévate esto. Gracias. Vale, ha llegado gente, pero necesitamos construir más casas, tío. Vale, vamos a poner ya de primeras aquí una taberna. Para la felicidad de mis compadres. Vale, aquí está esto. Otra casita más por aquí. Vale, otra casita más. Y aquí podríamos crear otra más, pero de momento no, porque vamos a expandirnos demasiado hacia ese lado. Aquí sí, perfecto. Vale, vamos a meter ya de primeras una clínica, aunque podemos crear un hospital, ¿verdad? Sí. Son 10 trabajadores. ¿Esto ya cura o que no se cura, tú? Vale, pongo ahí. Ya está, no quiero más. Venga. Vale, balistas listas. Esto debería estar casi. Se está cerrando todo eso, creo. Así que lo están replantando otra vez, no lo creo, ¿no? Amigo, ciérrame eso, por favor. Que vaya castaña. Me acerco un poquito. Ahí estamos, quítame eso. Gracias. Venga, quítame ya eso ya. Así cerramos y ya nos evitamos que nos quiten cosas, tío. ¿Qué coñado? Los putos vikingos como nos roban, tú. Dragón a la vista. Vienen, vienen por lo menos 3 dragones, tú. Acabo de verlo ahí. Venga, a ver si me queda ya eso. Si tarda, ¿no? Oye, tú, que me... Puto rayo, tú, que me incendia eso. Vale. Vienen 2 para mí. Esperemos que sean... Vale, son creo que 2 normales,
Venga, a ver si quieran ya esto. ¿Cuánto le queda? Vale, vale, va en camino, en camino. Ahí va, uno. Vale, foisqueada que le hemos pegado. Y ese, nada, nada, dos muertos, ¿eh? Mira, los dos muertos. Ahí viene un tercero. Joder. Va a ser, el otro no tiene nada, ¿o qué? Vale, ya está eso terminado. Castillo cerrado, perfecto. Todo bien, ¿verdad? ¿No ha destruido nada? Príncipe no. Llega a diplomacia. Vale, a ver, cara... ¿Cara qué más? Me encargaré de ello, venga. Vamos a crear un puerto para satisfacer a esta Antonia. Un puerto. No, puerto tenemos. ¿Barco de qué? De transporte, me ha dicho, ¿no? No, barco mercante. Vamos a crearlo, vale. Ahí está, cerquita de la costa. Vale, tenemos bastante, aquí tenemos... Uf, nada, vamos muy bien, coño. Vale, comida, necesitamos comida. Menos 40 de comida, ¿el por qué, tío? Si no tenemos comida. Vale, esto no quiere vender nada. O sea, no quiere que compremos nada, vaya rata. Vale, vamos a comprar comida. Está muy baratilla, 81. Por si acaso. ¿Qué he hecho? ¿Comprar, verdad? Ah, sí, vale. Joder, pensaba que había liado. Y compramos más de esto. Vamos a comprar 10. Y de esto, que todavía no sé por qué coño no me da nada. En fin, vamos a comprar 50. Pues cagada, la verdad. Ah, bueno, no. Bueno, eso de menos 205 porque he comprado, ¿verdad? Sí, vale, es porque son menos 281 porque he comprado. Vale. Me está construyéndose eso. Vale, ya hay casas. Tiene que venir gente a punto. Vale, es que necesitamos gente, de hecho. Tenemos 14 tareas sin cubrir. Que esto deberían hacerlo los... Mis panitas. Uf, vale. Vale, aquí hay trabajadores. Está todo, perfecto. A ver las prioridades. Sí, está todo, perfecto. ¿Cuánto tiene esto? Menos uno. ¿Cómo que menos uno? Pero, ¿qué ocurre con la mina de hierro, tío? Vale, hay dos minas de hierro y solo sacan uno. Hierro de minas. No entiendo, gente, ¿por qué no me da... ¿Por qué no me da esto? Si tengo una mina de hierro aquí. Sí, sí que viene la oleada, ¿eh? No, no hay problema. Ah, mira, ¡ay! ¡Ah! Son recursos limitados. ¡Qué bueno! Esto no lo sabía yo, ¿eh? Claro, es la dificultad máxima, tú. Hostia, pues le queda ya la mitad a lo de la piedra, ¿eh? Hostias, pues eso es cojonudo. Bueno, cojonudamente malo. Wow. No sé a qué se refería. ¡Hola, hola! ¿Pero cuántos vienen? ¡17! ¡Santa Madonna! ¡Hala, un ogro! ¡Ah, dos ogros! ¿Pero esto qué es? ¡Se viene la guerra! Mira, bueno, pero ahí también están pegando una buena, ¿eh? Ah, pero tenemos aquí más piedras. Bueno. Ah, pues en verdad podemos ir a por esa piedra, tío. O sea, que estás haciendo el imbécil. Esto va a destrozar, ¿eh? Vienen dos. Vale. Vale, al menos con esto vamos haciendo un poco de frente. ¿Qué pasa con esto? No construyen nunca, tío. Ah, mira, esto por lo menos viene por el camino, ¿sabes? Son educados. Son educados, tío. Entonces era el castillo, ¿verdad? Creo que sí. Madre mía. Lo que le quitamos con las balistas. Nada, no llegan vivos los ogros, ¿eh? A ver. Hola, pero ¿cuántos vienen? Ah, se rinden, menos mal, tú. Hostias, pues cojonuda la oleada, ¿eh? Joder. No he visto nunca los ogros aquí, tú. Vale, estos. Si nos cargamos al ogro ese, se retira. Mira, tú, qué guapo hemos caído, tú. Han encendido un poquito. Vale, vamos bastante bien. Ya está, oleadas rotas, ¿no? Han destruido algo, ¿verdad? Taberna. Taberna, reconstruye, amigo. ¿Qué es esto? Vale, nada. ¿Se ha roto algo más? No, ¿no? Pues oye, una pedazo oleada como esa y solo ha roto tal. Que aquí, sí, aquí viene un ogro, pero el ogro me va. Vamos, me suda, vaya. Me suda tres carajos. Se muere ya. Claro, pero, muere porque, joder, no lo había pensado, pero claro, no se ve que se ganaba así. Vale, vamos a coger este. ¿Dónde está el sudillo? Está el puto puerto, tío. Allí, vale. ¿El puerto dónde está, tío? Ah, que está aquí, coño. Vale. Intentará vender. Es que esto no quiero que me venda, tío.
Bueno, pues vamos a darle así igualmente. Voy a dejarlo así, la verdad. De momento no nos interesa llevarnos mal, personalmente, pero... Vale, como ahora sí, vale, la gente ya está ahí perfectamente. Vale, vamos a crear más casitas, pero antes de crear esas casas, quiero ver que todo esté perfecto. Un trauma para atacar a los vikingos. A ver, elegí otra época para nacer, la verdad. Vale, vamos a poner esta justamente. ¡Pam! ¡Poriru! Vale, perfecto. Vamos a crear aquí de las otras, ¿vale? De estas pequeñitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta es la que podríamos quitar ahora. Vale, vamos a crear bastantes espacios. Ahora están desocupados, pero realmente es porque están trabajando, ¿verdad? Porque están construyendo, yo creo. De comida. No sé muy bien qué pasa, a ver. Vamos a ver, consejeros. Vale, más almacenes. Pero almacenes ya construí, ¿no? Y parece que no son suficientes. Granero, igual son graneros. Claro, graneros no construí, me parece. Tengo uno y ya está. No puedo, vamos a poner de los pequeños. Más que nada para organizarnos aquí, ¿vale? Aquí no puedo, ¿vale? Aquí tampoco. ¿Esto qué es? Aquí sí que puedo. Vale. Bueno, pues hemos metido más granerillos. Vale, vamos bastante bien, ¿eh? ¡Que se me quema, tú! ¡Que se quema! ¡Que se quema! Vale, pues ya a partir de ahí construimos allá hacia arriba y a tope. De hecho, vamos a hacerlo ya. Vale, he metido más gente. Vamos a ver el tema de las prioridades, cómo van. Vale, espero que son 24 constructores. Perfecto. Comida. Joder, comida vamos para el pozo, ¿eh? Buah, vamos muy mal, tú. Igual no me interesa el tema del esto, ¿eh? No sé, tío, mira que ha bajado por eso, ¿eh? Por la puta comida, tú. Creamos frutas. O sea, la frutería está. Vamos a hacerlo, pero antes voy a ir trabajando un poquito, que hay mucho desempleado. Una entera. Una entera. Amigo, estoy aquí, ¿dónde vas? Una entera. Una entera. Una entera. ¿Me va a llegar o sí me va a llegar? Vale. Una entera. Esta seguramente la derribe y la pongo más alta, ¿vale? ¿Dónde te vayan construyendo eso? Vale, ahora más 31. ¿El por qué? Ha echado a perder 54. ¿Qué pasa aquí? Vale, es público. Están atiborrados, ¿no? A ver. Ah, pero ¿por qué no están trabajando aquí? ¿Qué cojones? ¿Por qué no están aquí trabajando? De hecho, wow, ¿por qué? ¿Qué cojo? Oh, lolo, ¿qué cojones? What? Comerciantes, a tomar por culo, comerciantes de los últimos, yo creo, ¿no? ¿Por qué se ha ido esto así, gente? Industria pesquera. ¿Qué cojones? ¿Por qué? Si íbamos muy bien, ¿qué ha pasado para literalmente que todo esté desabastecido? What? Ah, entiendo que son constructores, ¿verdad? Sí, son constructores. Vale, son constructores. No hay problema, fallo mío. Ah, me he asustado, tío. Diplomático en camino, ¿dónde viene el imbécil? Aquí, ¿no? Sí, ahí viene. Mira cómo se ve en el mapa, como... Vale, ¿ya han construido la segunda oleada? Sí. Vale, mira, uy, mira, ahora sí están desocupados. Vale, porque vino mucho más gente. Perfecto, gracias. Vale, trabajo sin hacer 6, pero esto lo van a hacer ahora, ¿verdad? Perfecto, vale, así que sí. Vale, que estén aquí a la misma altura. Qué guapo va a salir el castillo, gente, qué guapo va a salir. Tengo que mirar todo el rato el tiempo porque se me pasa la hora volando. Vale, hemos quedado sin piedra. No es problema. Vale, venga, Diplomaticus. Me gusta, gente, me gusta. No hemos cometido el error del anterior de poner todo un poco a la virulé. Así tenemos cierto control de todo lo que tenemos, ¿sabes? Vale, ¿qué quieres? Yo creo que va a ser la guerra ahora, ¿eh? ¿Cuánto es el tributo? 160, ¿cuánto tenemos? Venga, de momento 160 no es demasiado.
De momento. Pensaba que me iba a pedir 500 y tal. Digo, eso no, no, ni de coña. Pero si ganamos todo esto, me parece. Parece bastante bien, Gente, vamos a quedar por aquí. Este creo que es el tercer capítulo, me parece. Así que por aquí se queda este capitulardo. Muy interesante, ¿eh? Hemos tenido una invasión de ogros, así que. Canelita, mi gente, un placer. Nos seguiremos viendo en el siguiente capítulo. Obviamente, si dais ese reto de 200 likes. Así que venga, like arriba. ¡Adiós!